En este canal he procurado mostrar algunas bellezas que tengan distinción por encima de otros auriculares. Algo que, de inicio a fin, muestren que están haciendo las cosas diferentes. Algo que muestre tener mucha identidad. Algo que se note que le pusieron amor a lo que hacen. Entregar un producto para su único propósito está bien. Más cuando se trata de este mundo, donde lo más importante pues, es el sonido. Algunos consideran una nimiedad todo lo demás que no sea el sonido. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy a favor de darle valor hasta los detalles más pequeños. Ese plus, que es lo que le da la distinción a todas las cosas, y sí, sin duda, eso también se puede notar dentro del sonido. El día de hoy, mi estimada audiencia, les presento a ustedes un auricular que me encantó en su totalidad. Eleva muy alto el estándar de cómo es que un auricular debe de ser presentado. Sí, con lo que dije, no quiero decir que no se deba de enfocar en el audio. Hace poco, en esa revisión, destaqué que se notó que toda la inversión de la marca fue en tener un desempeño magnífico en el sonido de ese audífono y no tanto en el empaquetado. Pero, ¿qué tal si esta vez el esmero se va en la presentación y también en el sonido? Es lo que tenemos con los Phoenix Call de Celeste, submarca de Kinera. No es la primera vez que hago un video de esta marca, ni mucho menos en mostrar una experiencia de usuario sin igual. Hace bastante tiempo, en los inicios del canal, lo hice con los Kinera Freya, auriculares que considero que son arte hecho auricular. Aquí ocurrirá lo mismo, y bajo los estándares actuales, créanme, será de mejor manera. Tenemos estas bellezas con nosotros gracias a Kinera, quienes nos los enviaron sin costo alguno para realizar este video. En agradecimiento dejo enlaces a su tienda oficial en AliExpress, así como enlaces a sus redes oficiales para que puedan seguirlos. Y por supuesto, si estás interesado en los Phoenix Call, te dejo un enlace directo al sitio donde puedes comprarlos con la acostumbrada pero importante recomendación de ver mi video para conocer si cumple con tus gustos o no. Me fascinaron por completo, puede que me escuches algo emocionado con ellos, de hecho fue difícil salir de la luna de miel con ellos. Pero por supuesto pondré sobre la mesa todos los puntos a tomar en cuenta. Recuerda que en este medio tan subjetivo algunas características pueden marcar la diferencia. Pero más importante aún, recuerda cuidar tu dinero. Bien, cada punto de esta revisión tendrá elogios por una sencilla razón. Tenemos toda esta presentación, implementación de drivers, calidad de construcción y capacidad sonora en un costo de solo $130. Desde ya claro que no es el mejor auricular que he escuchado en el mundo, sí, está bien posicionado en mi top personal, pero hago énfasis en lo que obtendremos por su precio porque creo que muchas compañías podrían aprender de aquí. Algunas ya lo hacen, ya tienen su sello de identidad en ofrecer una experiencia completa. Pero, ¿qué tal si además de ser completa, la experiencia resulta magnífica sin necesidad de hacer sangrar al usuario? El primer apartado, la experiencia de desempaquetado, sin duda es de las mejores. Si estuvieron al tanto de mi Instagram, habrás visto dicho adelanto. Eso que diré podrá no tener tanta importancia, sí, pero añado que hasta la caja se percibe con una textura suave, aterciopelada y no con la clásica sensación de cartón. En la parte frontal tenemos los detalles que cambian incluso de color ante la luz. La caja se apertura como una especie de libro que, ahora que lo pienso, da esa apariencia de un libro mágico que guarda un bello secreto. Y eso que menciono no es para menos, ya que precisamente los modelos de Celeste están rodeados de todo este misticismo ya que hacen referencia a criaturas mitológicas. Lo vimos hace tiempo con los Gumiho, ahora con los Phoenix Call y en un futuro con los Wyvern, al entregar un emblema de metal con la alusión a dicha bestia que representa este audífono. En esta pestaña también encontramos con un cuadríptico que relata la historia del Fénix.
En una de sus caras cuenta con códigos QR para acceder a las redes de la marca y del otro lado contamos con un detalle en papel arroz el cual tiene escrito un poema en chino llamado Las aves regresan al nido, basado en El clásico de las montañas y los mares o Shanghai-ji, que como referencia cultural es un libro de aquel país dividido en 18 capítulos que contienen información sobre su geografía y mitología, describiendo alrededor de 500 montañas, 300 ríos y más de 200 bestias y plantas. Al retirar esto nos encontramos con esas bellezas dispuestas con su cable. Algo que me fascinó por completo es que el cable hace perfecto juego con la apariencia de esos auriculares, que, adelantándome un poco, al ser azul y rosa, el entramado también luce con dichas tonalidades. Si elige la versión transparente, entonces el cable será plateado. No le quito mérito a esa versión, pero sin duda mis gustos son más llamativos en esta tonalidad. Además, si tu TOC se activa porque los cables no hacen juego con los audífonos, aquí te olvidarás de ello. Al comprarlo, tú puedes elegir el tipo de salida, ya sea 3.5 o, como el que yo tengo, 4.4 milímetros. La base del plug cuenta con el detalle de la marca, tenemos aquí una bandita de velcro para amarrar el cable. El divisor es de color plata y cuenta con slider que hace muy bien su trabajo. La conexión proximal es de dos pines de 0.78 milímetros y se distingue de un lado a otro porque cuenta con la nomenclatura clásica o bien el lado derecho también tiene en su base el color rojo característico. En el compartimiento de abajo encontramos una cajita que en su interior guarda el case. Este es bonito, resistente, cuenta con el emblema de la marca en la parte superior con técnica de troquelado. Y aquí hay una pequeña observación. Si bien es útil para guardar y proteger el auricular, el espacio que tiene es bastante justo. En esa cajita también encontramos infografía sobre el auricular, su gráfica de respuesta de frecuencia, manual de uso, así como también la garantía. Dentro del case contamos con dos bolsitas en donde se encuentran las puntas de muy buena calidad, tres pares de cada tamaño. Las de color blanco son la versión clásica de EarTip, mientras que las grises tienen una apertura central un poco más amplia. Las primeras incrementan la respuesta de los graves y curiosamente también el ataque de los medios altos, no de forma agresiva, pero sí distinguí este efecto. En cambio, las grises causan un poco más de control en los graves, nada que quite dinamismo, pero sí existe un poco de atenuación en esas frecuencias, así como los medios altos, y además la escucha se suaviza muy discretamente. Efecto raro, ya que en otros auriculares se tiene el efecto contrario, el resultado contrario ante esto. Dicho todo esto, si quieres una experiencia sin igual o mejor aún sorprender a una persona con un precioso regalo, los Phoenix Call son perfectos, al igual que otros in-ear que recientemente presenté en el canal. Sobre el diseño de los auriculares tenemos algo sumamente destacado, tanto en su apariencia como en calidad de construcción. Claro, todo depende de los gustos, pero por ello tú mismo puedes elegirlos en su versión transparente que se ven muy bonitos, pero en lo personal nada como esta versión que los hace lucir aún más. Por ahí el audiófilo dijo, y sin parafrasearlo textualmente porque no recuerdo exactamente cómo lo dijo, también estos artilugios, los in-ears, se han vuelto parte de nuestra indumentaria. Si estás buscando algo que llame la atención, que atraiga miradas inmediatamente, aquí tienes algo perfecto. Y cosa aparte del diseño, también es funcional. De acuerdo a los códigos de nomenclatura de colores, recordamos rojo, o en este caso rosa, para el derecho y azul para el lado izquierdo. Por lo que no podrás confundirte. Construidos completamente en resina, que se percibe de muy buena calidad, sólida y resistente, con técnica de impresión 3D, rebordes lisos que se perciben finos al tacto. El auricular izquierdo cuenta con el borde lateral de la parte trasera, el emblema del Celest, mientras que el lado derecho cuenta con el del modelo de esta marca. La placa frontal tiene ese distintivo que hace alusión al aleteo de las 100 aves, parte del poema que describí momentos antes. Da esa apariencia de cielo nocturno si la luz no da directo a la placa, en cambio al hacerlo, asemeja al cielo cuando raya el alba. Si lo vemos desde su lateral frontal, vemos aquí una pequeña ventosa que ayuda a liberar la presión del aire. Y arriba la base de conexión de dos pines que sobresale con un reborde, pero con un grosor muy, muy ligero. Así que no tendrás que preocuparte que no tengas que lograr un buen ajuste con otro cable en dado caso que tengas la necesidad de cambiarlo. Podemos observar toda su estructura interna para poder distinguir los drivers que lo conforman, así como su crossover realizado adecuadamente. Eso se verá muy reflejado en su sonido. Al quitar la punta, notaremos que es continuación de la resina del auricular, aunque tiene un reborde no tan marcado. Las puntas quedan muy bien ajustadas del audífono, no te preocupes con que éstas se lleguen a salir.
Aquí vemos la salida de cada uno de los drivers y, como mencioné hace un momento, esto hace que sea muy sensible a los cambios de puntas, bastante sensible en realidad. Ahora, puede que a la vista no se note tanto, pero al tacto logran distinguirse algunos rebordes en su cara interna para un mejor ajuste ergonómico. Hablando de esto, me resultaron ser audífonos muy cómodos. Sí, no los clasifico como la mejor experiencia ergonómica, pero sin duda pude usarlos por largas escuchas y en ningún momento generó fatiga o incomodidad. Toma en cuenta que son auriculares relativamente grandes y robustos. Viéndolo en su placa frontal no parecería que son de un gran tamaño, pero cuando logras observarlo lateralmente, notarás que sí existe un realce en esta zona del audífono. El aislamiento pasivo de ruido exterior que pueden ofrecer es bastante bueno, es excelente, por lo que si estás buscando un audífono que te aísle de tu entorno, aquí lo tendrás. Sobre las especificaciones técnicas, dimos un vistazo de ellas ya que vienen descritas en el empaquetado. Su impedancia es de 32 ohms y su sensibilidad es de 103 decibelios sobre milivatios. Con tales parámetros podremos saber que es fundamental contar con una fuente de audio dedicada, ya que en tu celular no le sacarás provecho, créeme. Afortunadamente, con un dongle DAC básico o un DAP de entrada podrás obtener el potencial que requiere. Escala a mejor amplificación implementada, sin duda lo hace, pero nada por qué preocuparte por exagerar en este apartado o buscar algo demasiado potente. Creo que encontré una excelente expresión en mi Hibi R5 de segunda generación, lo mismo con mi Ibazo de X160, aunque algo curioso, en cuestión de perfil de sonido, en lo personal no me agradó tanto con una fuente sumamente lineal. Por ejemplo, aunque mi Hibi R8 tiene una buena expresión, sentía que le faltaba algo de dinamismo, lo cual sí lo obtuve con mi Fio M17. Ahora, los Phoenix Call son tríbridos, es decir, contamos con tres tecnologías de drivers aplicadas en un solo auricular. Lo dije en videos previos, la tecnología está avanzando al grado de tener esta clase de aditamentos en costos que ya no son exorbitantes. La configuración aquí es bastante interesante. Contamos con un driver dinámico de 7 mm de diámetro dedicados a las frecuencias bajas. Tenemos otros dos drivers personalizados para la marca, uno dedicado a las frecuencias medias, mientras que otro lo es para las frecuencias medias altas. Y por último, contamos con dos drivers de panel plano dedicados a las frecuencias ultra altas. Kinera asegura que con esto logra un sonido transparente, natural y con un brillo adecuado y agudos dulces. ¿Realmente lo han logrado o todo esto solamente es una fachada cubierta con una linda apariencia? Bien, ya lo había comentado desde el inicio, el sonido también está expresado de muy buena forma, por lo que tendremos un auricular con una experiencia completa en todo sentido. Pero vamos a describir punto por punto. Inicio comentando que pude notar cambios, tal vez no tan drásticos, pero sí evidentes al realizar el proceso de quemado, por lo cual recomiendo hacerlo. Bien lo puede hacer como yo lo hago, dando sesiones de escucha o dejándolo reproduciéndolo solo en un periodo no mayor a 8 o 10 horas por sesión y en un volumen intermedio. De lo contrario, terminarás dañando tu audífono. ¿Qué cambios pude notar? Al inicio se notaba poca soltura en el impacto de los graves y la expresión de los agudos, y los medios se percibían que necesitaban definirse. No siempre es evidente cuando un auricular se nota que por ahí algo seguramente debe mejorar con este proceso. Y aquí sí lo pude notar. Ya con esto, iniciamos con la descripción. Tenemos en los Phoenix Call un auricular de una escucha neutral, con un ligero toque de calidez. El cuerpo en todas sus frecuencias permanece igualitario, lo que denota el buen trabajo que realizó el crossover de todos sus drivers, por lo que tenemos aquí una amalgama bien hecha en su sonido. Todo trabaja en buena armonía, sin que algo suene fuera de lugar o con distinto timbre o con mayor cuerpo que con la otra frecuencia. No. Existe una muy buena definición con el grosor de cada nota. Antes de escucharlos, pensaba que ese auricular tendría una expresión sumamente melosa, muy redondeada hasta el extremo más alto, y por lo consecuente dejaría el sonido falto de detalle. Pero no es así, de hecho, es transparente en cada oportunidad que puede demostrarlo, sin la necesidad de presentar un sonido delgado para lograr esta característica, como ocurre con otros audífonos. Ya lo mencioné, su cuerpo está bien definido. Aunque no es el audífono con una expresión sumamente dinámica y enérgica como a mí, en su mayoría llega a gustarme, creo que puede dar muy bien en esos géneros donde sí necesites ese empuje, ese realce. No obstante, hago este paréntesis porque para quien sí busque de esta clase de sonido con enorme agilidad y fuerza, otras opciones como Fio FD5 o FH7S podrían ser más de su agrado.
En cambio, si gustas un buen dinamismo como yo, pero ya estás acostumbrado a un perfil neutral, un perfil de sonido más atenuado en las dinámicas, sin que esto involucre sacrificar el sabor de la música, entonces te agradará en gran manera. Seré más específico al describir cada frecuencia porque creo que la idea quedará mucho más clara ahí. La firma que tenemos aquí es en U, suficiente realce en graves y agudos, pero no de forma tan abrupta para dejar a los medios muy hundidos. La transición entre estas frecuencias está muy bien realizada, por lo que considero que los Phoenix Call son un excelente representante de un auricular coherente, tanto por esto como lo mencionado en el cuerpo igualitario entre cada frecuencia. La separación instrumental es notoriamente buena, incluso destaco que en esto, en mejor manera, está muy bien realizado, ya que con el relativo grosor que tienen sus notas, podría resultar un tanto complicado lograr lo que en realidad llega a serlo. Tal vez no tendrá esa separación que guarda un planar magnetic de este rango de precio, pero sin duda lo hace muy bien. El soundstage que tenemos aquí es un poco mayor al promedio, buena amplitud, tal vez no tanta profundidad, pero sí logras distinguir la posición entre las capas, no solo en lo ancho, sino también en lo profundo al tener un desempeño de imagen y holofonía bastante destacado. Más allá de lo que su precio dicta, si es que quiero ser más específico. Una legendaria obra, excelente para evaluar todos esos aspectos, Yoshimi Battles de Pink Roberts Part 1 de The Flaming Lips. En el inicio una guitarra suena a la izquierda pero cercana al centro de la escena sonora, y de pronto se integran unas percusiones a la derecha, cercano al centro pero más posicionada hacia enfrente. Y antes de iniciar el apartado vocal, otras guitarras se introducen en el acto, ubicadas en el extremo derecho. Notas cierta asimetría en esta pista, no tanto por la ubicación de la amplitud de la escena sonora, sino que estos elementos están ubicados en distinta profundidad. Respecto a los graves en este audífono, puedo decir que existe un muy buen control establecido en su presentación, sin la necesidad de mostrar los nulos o carentes de cuerpo. De hecho, ofrecen un buen equilibrio entre cuerpo y detalle en este apartado. No tienen un impacto poderoso o abrumador, pero sí bien extendido, y esto destacando al recordar que su driver dedicado a estas frecuencias es solo de 7 mm de diámetro, así que hay una muy buena implementación en el mismo. La textura que ofrece podrá no ser micro detallada, no como un planar, pero logra expresar un nivel de matices en todo el rango bajo y de una forma muy adecuada. Desde un subgrave definido, no sobreexpuesto y sobre todo agradable, como lo podemos escuchar en Lazy Susan de 21 Savage, hasta la buena y correcta participación de los pizzicatos de backdropping de Mark Van Roon Trio. Exquisito nivel de detalle y sobre todo buena presentación si estos elementos pueden gustar a alguien que escuche jazz. Si vamos a algo más dinámico como Resolution Revolution de The Linda Lindas, podrá no percibirse tanto ese empuje en el mid-bass. Puede que aquí al bass que de corazón no satisfaga en su totalidad, pero sí aquel purista que quiere un excelente comportamiento en esta zona. Purista, no sé por qué dicho término se ha tomado para mal cuando no hay correlación. Ahora, que no se malinterprete, no es que sea un bajo plano, simplemente guarda un buen equilibrio entre sus zonas, especialmente la relación en el mid con el upper, y en esto realizando de forma muy natural. No hay nada de malo tener un empuje sustancial en el mid-bass, pero pocos son los auriculares con un gran realce en esta zona que logran un bajo limpio para sí mismo y para los demás, pero que no se sienta carente de dinamismo. Tal parece que los Phoenix Call apostaron a no tener un bajo tan pronunciado en aras de ofrecer un buen nivel de detalle. Ayuda mucho, ya que de esta forma la transición a los medios está muy bien realizada, zona que de hecho puedo catalogarla como bien realizada, a diferencia de otros tríbridos como The Audio Monarch, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. No es abrupta, no es rápida, es de hecho muy natural esa zona de transición. El mismo cuerpo percibido anteriormente lo tenemos en la parte inicial de los medios, es decir, los medios bajos. Se repite lo mismo que dije previamente, no es tan enérgico en esta zona, especialmente para ese metalero que quiere mucho poder en esta zona para que los riffs de guitarra en los medios bajos suenen imponentes, pero creo que es el cuerpo que tiene aquí hará que no se perciba sin sabor en esta zona. Aquí una recomendación muy buena que combina ritmos que no sabía que quedarían épicamente bien hasta que se presentaron en un grupo. Gracias a Dennis por esta recomendación. Jad de Bloody Wood. Si escuchan todo el álbum Rackshack sabrán a qué me refiero. No imaginaba que ritmos de la India y el djent se llevaran tan bien. Esa expresión es muy exótica, pero sobre todo fascinante y muy épica, muy poderosa.
Con los Phoenix Call percibo que no queda de ver esa energía, es una gran sensación de autoridad, pero como dije, no es la expresión más enérgica en este punto. Se defiende muy bien, pero para esta clase de música miraría más a los FD5 o, con mayor razón, a los Fio FH7S. En cambio, para otros géneros donde requiere un comportamiento más minucioso, que trate bien los detalles en esta área, como por ejemplo en La Memoria del Mañana de Café Quijano, los Phoenix Call van bastante mejor que esos audífonos. Expresa un rico nivel de detalle y textura entonadas en esta clase. Esa pista cuenta con las obligadas guitarras que el género requiere, además del acompañamiento de los güiros y, cómo no, la voz de Manuel Quijano, con el porte y presencia que lo caracterizan, pero además presentadas con excelente claridad en este audífono. Todo el conjunto de elementos en esta canción y géneros similares es donde puedo decir que los Phoenix Call se desempeñan mejor que los auriculares previamente mencionados. Si gustas de cuerdas e instrumentos idiófonos, es excelente. Si buscas que el apartado vocal esté bien cuidado, también lo podrá hacer. Recordando lo que comenté hace poco sobre su transparencia, demuestra que no siempre requieres que el sonido sea delgado para ofrecer claridad. Este auricular es un poco corpulento en este sentido, y aún con ello ofrece una muy buena claridad. Si hago este paréntesis es porque, sin ser el único ejemplo de esta clase de características, esos audífonos logran este cometido. Es de las cosas que me fascinó por completo de este auricular. No nos hemos olvidado de los medios altos, lugar en donde resulta algo complicado para muchos audífonos porque aquí pueden presentarse registros muy altos que pueden malograr todo el trabajo si es que no existe un trabajo adecuado en el auricular. Los buenos comentarios no dejarán de presentarse con los Phoenix Call. Ofrecen una muy buena claridad y muy buen nivel de energía, lejanos a presentar sibilancias. Podrá hacer un pequeño paréntesis, en canciones no tan bien grabadas revelan esa situación, ese mal trabajo, insisto, en la canción. En cambio, en pistas bien grabadas y con buena masterización, no vamos a tener la presencia de algún artefacto indeseado, tal como All Good de Suzu. Dicho sea de paso, evaluamos también en esa canción un muy buen comportamiento en voces femeninas, que también se escuchan con claridad, sin ese velo característico en auriculares muy corpulentos, por lo que tenemos aquí un buen equilibrio en el apartado vocal. Sobre agudos, llama mucho mi atención lo que logran estos audífonos. Podría ser no la expresión más aireada, pero en este rango de precio y sin ser un auricular planar, expresa muy bien ese carácter. Buen espacio entre notas, buena resolución. No alcanza el micro detalle de un planar, pero presenta los agudos de una forma muy buena. Esto sobre la textura y el sentido aireado. Sobre su ganancia, se encuentran en un volumen adecuado. No son agudos tímidos. Se nota que se les quiso hacer un auricular que en todo el espectro sonoro tuviera una participación destacada, pero sin necesidad de pretensiones. Es correcto. Es una muy buena forma de describirlo. Y correcto no es sinónimo de aburrido. Correcto quiere decir que está bien hecho. El detalle y el tiempo de acción de los hi-hats iniciales en Somewhere Only We Know de Kane está en un punto muy bien, perceptibles en un nivel adecuado, y lo mencionado previamente en los medios altos con el vocalista haciendo ceseos constantes, notas que también aquí no hay algo mal. La cantidad de brillo que ofrecen también es correcta, claridad en brillo, brillo muy bien pulido. No requiere ser totalmente redondeado para no ser agresivo con el oyente, simplemente es un trabajo correcto. Lo puedo escuchar en los panderos que suenan constantemente en Whitey Teens the Lord, de momento suenan pausados y luego de forma más rítmica y consecutiva, con una tonalidad sumamente natural. Tal vez para el usuario de Planar Magnetic podría no estar tan impresionado con esos agudos, pero si se dispone a prestar atención, notará que esa cualidad en su estructuración es muy apropiada. Hiperextendidos no lo son, extremadamente refinados tampoco, pero logran esto en un rango de precio habiendo experimentado con una tecnología de drivers poco común para hacer estos agudos, para mí, es a destacar. Bien, finalizando con la descripción del sonido de los Phoenix Call y a modo de resumen, considero que es un excelente representante de lo que todo auricular debe de hacer. No me refiero a traer brillitos o esté estilizado, me refiero a dar una experiencia completa, buen desempeño en sonido, buena presentación, buena construcción. ¿Es mucho pedir por menos de $150? Yo creo que no. Quinera Celeste ya lo logró. Es por ello que está en un puesto privilegiado en mi top personal, que precisamente están viendo en este momento en pantalla. Difiere un poco de mis gustos musicales, eso ya lo describí a lo largo de todo este video, y aún así tuvo ese encanto en particular para que con todo y estar fuera del molde, tuviera un lugar muy especial en mi colección. Por ello, lo descrito en algunos comentarios. Hay auriculares que no están en mi perfil predilecto por varios motivos,
Pero si hacen algo bien, o en este caso todo bien, les daré esa prioridad en mi top personal. A mí me encantan los auriculares con mucho dinamismo, y no es que los Phoenix Call no lo tengan, está un pasito abajo de ello. Pero oigan, hace muy bien su trabajo. Creo que es mucho el mérito de que, sin ser 100% compatible a ti, aún así llegue a encantarte. Por último, puedo decir que para el audiófilo que busca un gran desempeño en balance tonal, sin pretensiones, estarán fascinados con estos audífonos. Bien, estimada audiencia, gracias por acompañarme una vez más en esta revisión que disfruté hacerla de inicio a fin. Gracias nuevamente a Quinera por la confianza. Es por el apoyo de todos ustedes que el canal ha logrado tener una mayor difusión. Disfruten de su música, de todos los géneros que podemos escuchar, de cada nota endulzada con el esmero más notorio de su artista favorito y de las joyas ocultas que quedan por ser descubiertas. Hay un sinfín de canciones listas para ser escuchadas por ustedes. Les mando un fuerte abrazo y, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.